Oye, pero lo que sí, han tenido harto susto. No es ningún chiste. Sí, fue la familia real. Porque te quiero decir que este documental cambió todo el escenario. Sí, desde la siguiente lógica, es que abrió los cuartos oscuros de la monarquía. De la monarquía. Todo esto a propósito del documental de Harry y Meghan, donde nos dejaron títere con cabeza. No, porque uno siempre conoce el emperifollamiento, el glamour, el arreglo, las ceremonias, esto que uno ve ahí. Y pero siempre nunca... lo que ellos quieren mostrar, claro. Lo que ellos quieren demostrar también. Y lo que hizo Meghan y Harry fue que abrieron las cortinas de esos cuartos oscuros. ¿Y hay oscuridad? Si hay oscuridad, el problema es que la hay. Claro. Si Arturo se quedaba con la reina y sus colores, su manera de vestir, con todo lo que pasó con Lady Di, con Carlos. Pero la serie nos metió a unas cosas de las cuales algunas habían indicios, pero aquí nos permitió llegar hasta las telarañas de esos cuartos oscuros. Libardo, pregunta. Por favor. Gracias. ¿Qué te resultó a ti lo más impactante que viste? Que tú dijiste así. ¿Cómo estás diciendo eso? La forma en que Harry revela que su hermano lo traicionó. ¡Oh! Espérate. Eso fue en la segunda parte de tu comentario porque yo llegué hasta el capítulo 3. Sí, pues. ¿Los tres últimos son peores? Sí. Ah, ¿y qué por qué? Pero espérate, no, perdón. Porque hasta el capítulo 3 eran buenos hermanos. Porque toda la vida uno ha pensado que Harry y William son inseparables. Yo pensaba. Son así. Se portan como unos príncipes. O sea, yo, claro. ¿Sí? Se portan como príncipes. Y no, y que, por ejemplo, cuando él dice, oh, es que me voy a ir de la monarquía, compadre, que no sea en mi vida, en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo. Y padre, juegue, hermano mío querido. Eso. Yo te apoyo en tu decisión, compadre. Eso es lo que uno espera de un hermano. ¿Qué pasó aquí? Quiero invitarte a ver unas gráficas que tenemos sobre las revelaciones de Harry sobre William para que veamos por qué esta parte es lo que a mí me parece más impactante de esta serie. Aquí está la gráfica. A ver. Oye, recordemos que William va a ser el futuro rey de Inglaterra. Sí. De todas maneras, no sabemos cuándo, pero que va. Pero para allá va, dice... Yo estaba destrozado, no sabía que llegaría a ese nivel. Estaba furioso. Nadie ve lo que pasa a puerta cerrada. Años atrás mi mamá iba en el auto. Oye, ya. ¡Ah, qué sorpresado! ¿Por qué me la cambian? Elegí estar mitad dentro. Ya, pero ¿cuál vamos a leer? Ya, esto está generando expectación. Vamos atrás, a la traición. Vamos a la traición. ¿Esa es la traición? Ya. Elegí estar mitad adentro y mitad afuera, pero muy pronto me di cuenta que esa opción se contemplaba. Ni se contemplaba. Fue espantoso. Mi hermano me gritó. Mi padre dijo cosas que no eran verdad. Y mi abuela, la reina, allí sentada en silencio dirigiendo todo eso. Lo más triste de todo fue la brecha que se abrió entre mi hermano y yo. No, explícanos, Libardo, ¿qué está diciendo? Pasó. Y no eran hermanos perfectos. Pero parecía. ¿Qué pasó? Ellos tenían un pacto. Eso es lo que revela Harry. Tenían un pacto con su hermano. Mire, no aprovechemos los cargos, sino para beneficiarnos nosotros, no para hacernos daño. Y esa es la traición que siente Harry de su hermano. Siente que William se posesionó en el lugar del príncipe que algún día le tocaba ser el heredero al trono. Y ahí le importó él y Kate y sus hijos, y no le importó nada más, nadie más. Y Harry resiente eso, resiente. Y ahí está el foco de la atención, porque Willard se quedó aquí a cumplir los deberes monárquicos, la monarquía por delante, su familia por delante. Y eso tiene un problema. Eso tiene un problema, Priscila y José Luis. Porque es Harry el que recibe el chorro de pequeños gestos, de pequeños detalles. Esta imagen, porque él siente que toda la monarquía se le vino en contra, que todos, pero sí. Quien lo traiciona realmente es su hermano, porque él no siente que su hermano salga adelante y le diga, a ver papá, a ver abuela, aquí las cosas son así, yo estoy con Harry, lo voy a acompañar a Harry es mi hermano. Se sintió atacado. No se sintió defendido, que es lo peor, a la luz de un acuerdo. Ellos tenían un pacto, mire, nos vamos a defender, los dos somos hermanos,
Pero llega este momento y Harry lo que siente es, ¿sabe qué? Me dejaron solo y mi hermano, cuando tenía que saltar, no lo hizo. Rompió la regla de oro de que nos íbamos a defender juntos. Viva. Hay que... Estas cosas son... A ver, todo lo que está pasando y todo lo que pasa... ¿Por qué? Quiero meter elementos que son a lo mejor medio superficiales, medio externos, pero que tiene mucho que interpretar. Este caballero, don Harry, está haciendo un documental, voy a decir bien a la chilena, está puro sapeando. Está sapeando. Entonces, pero esto, es que esto quizás él lo tomó como una especie de venganza. No, es que por ahí va el camino de la interpretación. Pero aquí estamos conociendo solo la versión del señor Harry. Entonces, no sabemos la versión de William. Entonces, y nunca la vamos a saber. Pregunta para Olivardo. Con todos los antecedentes sobre la mesa, Olivardo, ¿le podemos creer fielmente a Harry? Yo le creo en un tercio. ¿Por qué? Vamos, solamente en un tercio. ¿Ah? Sí, un tercio. Sí. Yo creo que hay algunas cosas. No la mitad. Pero no ni la mitad. ¿Pero qué ha dado espacio a la duda, Olivardo? Lo siguiente. Es que Harry tiene una reyerta que recién la puso en evidencia aquí, abiertamente contra su hermano. Recién la puso sobre la mesa. Se especulaba, pero... Se especulaba, decíamos, oiga, va por aquí, va por allá. Y lo que hemos visto es que sí la tiene, pero se la coloca a su hermano. Y es evidente lo que tú dices, José Luis. A ver, tendríamos que, oiga, William, ¿por qué no defendiste a Harry? ¿Por qué cuando tenías que defenderlo? ¿Por qué el pacto de sangre entre hermanos no lo cumpliste? ¿Por qué es lo que hace que tú incumplas el pacto y tu hermano lo sienta que tú lo traicionaste? Pues esas son las preguntas que están allí. Pero puede ser, Libardo, puede sonar horrible lo que voy a decir, que ellos efectivamente tenían una muy buena relación que se fue deteriorando producto de sus parejas y que ellas hayan influido en el distanciamiento de los hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque parte de lo que yo vi es que Harry y Meghan tenían una alta popularidad. ¿Sí? Y eso le hacía ruido al futuro rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el príncipe William tiene la posibilidad de ser rey, cierta, concreta. Él tiene un futuro ahí. Pero es lo mismo que le pasó al príncipe Carlos, por ejemplo, con Diana de Gales, que se puso muy celoso de la popularidad que tenía y el arrastre Diana. Y el cariño que tenía Diana. Ahí hay una parte del ego humano que es difícil de ponerle en la monarquía cintura, como ciudadanos cintura. ¿En qué sentido? Harry tenía que entender que su hermano no era el elegido, porque el elegido no lo fue, pero el que le tocaba, el que le correspondía de acuerdo a las normas y los protocolos de la monarquía. Por Harry, lo tanto, chiquitito sabía eso que lo sabía. Él era el number two. Lo sabía. Ahora bien, la popularidad efectiva en su momento de Harry y de Meghan, la popularidad, yo digo alegre, festiva, porque era esa la popularidad, se pensó que iba a refrescar como en su momento Lady Di lo hizo la monarquía. Sí. Pero un momento en que la cercanía, esa popularidad comenzó a eclipsar a William y a Kate. Y a Kate. Oh, que ellos, o sea, tú me estás diciendo. Pongámonos el chileno. Pongámonos el chileno. Llega William y dice: mi amor, Harry nos invitó a almorzar. Ay, no, si quería andar tú solo, pero yo no voy a ir. Entonces, esa chica voy a llegar de mes. Es que pasaba. Pasaba, ¿no? Porque iban eventos importantes en donde, por ejemplo, quienes tenían que destacar era la reina, por supuesto, pero portada William, de la revista era Meghan. ¿Hay un celo? No, y era tanto que había publicaciones, porque la prensa aquí tiene mucho que ver, publicaciones en donde en una destrozaban a Meghan y en el otro alababan a Kate. Tan simpática que se ve la Kate, fíjate. Entonces, sí, pues. Entonces da la sensación de que eso pudo haber estado coordinado. Porque era muy extraño que desde la popularidad de Meghan, que le hacía ruido a quienes realmente tenían que tener el foco de atención, los futuros reyes, ella acaparara la atención de la prensa. Y después, curiosamente, hay una publicación en donde destrozan a Meghan con críticas y alaban a Kate. Casi que en planas distintas. Pero espérate. Como dijo Bombo Fica. No.
pues, como dijo Bombo Fica, sospechoso. Tú me estás... La tesis que acabas de decir es... ¿cuál es? ¿Perversa? O sea, tú estás diciendo... Mira esta foto, qué buena foto. ¿Quién fue el diseñador que hizo esto? A ver. Salvaje, mira. Está cortado esto. Pero tú me estás diciendo a mí... Sí. Que esta señora... En acuerdo con este señor... Dada la popularidad de esta pareja y dado la responsabilidad de ellos. Sí. Y que ella no sería tan santa como se ve. Y que todo esto, la expulsión de Harry y Meghan de la Casa Real, es una maquinación comunicacional para no opacar al futuro rey de Inglaterra. Yo pienso que sí. ¿Qué pasaste? Don Liva, ¿le hace sentido? Tiene algunas cositas. Tiene algunas cositas. Meghan, lo que le ocurrió es que se embriagó de popularidad. ¿Por qué? Sí, pues. Cuando ella se mete en esta familia, es ella la que trasciende y lo sabe. Y lo captura y sabe hacerlo y lo le saca el mejor partido. Ella hizo carrera en Hollywood precisamente para tener un nivel de popularidad importante, o sea. Y el cálculo errado de Willian y Kate es pensar que ella se iba a quedar tranquilita y que todas las luces, claro, y que todas las luces de Hollywood iban a morir en el momento en que ella entraba a la monarquía. Y no fue eso. No fue eso lo que pasó. Espérate, Me da la sensación de que a ti el documental te deja más bien en contra de Meghan y Harry. Sí, me deja un sabor como... que esto es una máquina de hacer dinero. Y van contando algunas cosas que pueden ser ciertas y otras cosas que las exageraron y las ficcionaron. Les generaron mucha ficción. Por ejemplo, el pacto de hermanos lo exageraron en la ficción. Pudo haber existido, nos ponemos de acuerdo, vamos a trabajar por esto, pero lo ficcionaron como el gran elemento para que, porque la excusa que tiene Harry, aquí voy a plantear una tesis, esa tradición de que Harry acusa a su hermano es la excusa para que Harry ante los medios de comunicación diga, yo cuento esto porque fui traicionado, es la excusa grande que él tiene para esto. No es que usted sea malo, don Harry, y esté con las arcas llenas de dinero, no, usted sufrió el golpe de la traición de su hermano y eso lo enojó tanto que eso lo hizo abrir la boca, el tarro. Oye, pero ¿sabes qué? Hay un tema ahí que no me gusta a mí. ¿Cuál? Entretenido conocer todas las cosas. Oye, entretenido. Los cuartos oscuros. Nunca había estado tan interesada en la realeza. Más encima, ellos son libres de mostrar o contar o no contar. Ellos, claro, en su plena libertad, eligieron contar. Sí. Entonces, muy bien remunerados. Pero está bien, pero me refiero a que en ese sentido, que uno diga, oye, que entretenido, no es porque estemos conociendo a través de algo la vida secreta, porque algún reportero se metió a descifrar cosas que ellos no querían mostrar. No, ellos quisieron mostrar y contarlo todo. Claro, lo que pasa, ¿entiendes?, es que esto va más allá del cagüín de lo que pasó en una familia, no es cualquier familia. Lo que ellos están contando repercute en la familia real, y la familia real es una extensión de las familias británicas. Exactamente. Y lo que yo encuentro, sí, es que como que se victimiza. Sí, pero hay un dato de fondo. Hay un dato de fondo de fondo. La serie no revela ni un delito. ¿Pero son víctimas? No revela. Perdón. Adelante. Un delito. No hay delito. No revela una infracción. Tampoco. No revela una indelicadeza. Ok. No revela situaciones escabrosas. Ya. Escabrosas. Pero sí revela situaciones que son sancionables socialmente. Por ejemplo, cuando ella se sentía discriminada o con comentarios racistas. Por ejemplo, cuando hablaban de su hijo o que la preocupación era, ¿será tan oscuro o no? Y ella lo tomó muy mal. Yo creo que así como Harry tiene la explicación de la atención de su hermano, yo noto una constante en este documental. Y es que Meghan saca constantemente
la situación del racismo para sentirse ella víctima de lo que está ocurriendo. Yo tengo la duda de que sea tan al 100%. Pero ¿habrá habido racismo? Porque también es legítimo preguntarse, o que ella no se sienta, o sea, haya sentido discriminación en la familia real, sobre todo cuando se trascendió, yo no sé si eso es cierto, pero trascendió que decían, oye, qué tan oscurito será el futuro niño. Están hablando de tu hijo, po. Sí, pero una cosa. Dice, ecuaciones matemáticas. Saqué el Excel. Eso lo tuvieron que haber sabido en el momento en que Harry comenzó a pololear con la Meghan, ¿o no? Sí. En un momento. A lo mejor ella comienza a hablar del racismo ya muy avanzado su matrimonio. Pero esas preguntas de racismo se las pudieron haber hecho era al comienzo, a la entrada. ¿Será que si tienen familia? Claro, porque sí, será que porque si no tienen familia. Porque no hubiesen aceptado como miembro de la familia real si hubiese sido realmente todo racista. Todo lo posible y lo imposible. Sí. Porque le hubieran preguntado a un médico genetista, oiga, ¿usted cree que una pintita entre Harry y la Meghan, cómo sale el niñito? Pues sí. Iban a decir, oiga, un poquito oscurón. Algo con algo oscurito, pero colorido le iba a salir. Al 100%, bueno, nunca sale. Bueno, pero no le iba a salir. Uno. Claro, entonces esas preguntas las tuvieron que haber hecho. Y yo tengo la impresión que cuando le dieron el visto bueno a Harry para que se casara con Meghan, estaba sumido el color de su piel para la monarquía. Sí, absolutamente. Si y no, que no después ella lo saque, es de la misma forma, porque es la excusa que tiene y perfecta. Además es bien extraño, porque yo me acuerdo cuando comenzaron esta relación, incluso. Se decía, yo no sé si será cierto, Oribardo, tú me puedes sacar del error, que el hecho de que ella fuera mixed race, raza mixta, es decir, básicamente que sea morena, era incluso bien visto para la monarquía británica desde el punto de vista de que la monarquía se quería mostrar abierta, porque recordemos que la monarquía británica, la Commonwealth, pasaron de imperio ahora a tener una Commonwealth, pero que es muy diversa. La Commonwealth en su formación étnica y que era bien visto, incluso fantástico, fíjate. A los tiempos presentes. Exacto. A los tiempos presentes. Entonces, en mi ecuación, en mi Excel, lo que me da finalmente, después de investigar todo esto, es que Meghan utiliza el tema del racismo ahora para justificarse, decir, ¿sabe qué? Había actos de racismo. Y yo creo que cuando le dieron el visto bueno, y Carlos en eso fue, Harry. Y Camila en eso fueron, no tuvieron, y aquí no lo comprueban, no tuvieron reparo, ella es de piel, que es lo que tú llamas, nunca tuvieron el reparo. Lo hubieran podido tener, hubieran hecho todo lo posible, lo imposible para frenarlo antes, inclusive de que un miembro nuevo de la monarquía. Antes de casarse de la monarquía para. Tuviera color oscurito. Claro. Entonces yo creo que es una justificación. De la misma manera que Harry utiliza la traición para explicar su rabia y su odio y su cosa. La traición. Las dos cosas. La raza. Y en medio de todo está la platica. La platita. Está la platica. Porque estas máquinas de hacer dinero, entonces fueron contando cosas. Pero cosas que sí lesionan a la monarquía, por supuesto que la lesionan, la ramillan, le hacen cosas, pero no le provocan el tsunami para decir, mire, el príncipe Guillermo hizo tal cosa y yo soy testigo. Eso no aparece acá. Eso no aparece acá. Ya, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la razón? Porque, a ver, estos cabros no es que tengan problemas de plata, ¿para qué estamos con vos? Pero ¿cuál fue la razón en lo concreto? ¿Qué querían ganar con exponer su vida, su verdad en este documental, Meghan y Harry? Piénsalo. ¿En 400 segundos? No. Sí. No. Sí. No. Te vamos a dar tiempo porque no, piénsalo bien. Chatea. Está hablando con el. Estoy whatsappeando con el rey Carlos. Intento que me responda. Mira, me Olivardo, que en algún momento lo podría conseguir. Mira, cuando hemos conocido esta historia, parte de la historia de la familia real, tú dices que se abrió una puerta. Y se abrió una puerta oscura. Al cuarto oscuro. Llegamos al cuarto oscuro. Con integrantes de la familia que efectivamente uno dice, ya lo pudieron haber hecho por plata. Porque en realidad fueron 108 millones de dólares los que se les pagó. Ya, 108 millones de dólares. Como dijo Olivardo. 108 millones de dólares. Pero resulta que, aunque es mucha plata,
Harry no lo necesita. Por eso yo te preguntaba, Libardo, ¿cuál es la principal razón por la que ellos deciden contar su historia en primera persona, no en una entrevista, como ya lo hicieron con Oprah Winfrey, sino que en una serie de 6 capítulos justo antes de Navidad? ¿Puedo añadir un...? Sí, otro pelo, échale. Porque aquí estamos hablando... Libardo hace un ratito atrás dijo que él le creía un tercio a Harry. O sea, un tercio, no es la mitad, no es 3/4. O sea, estamos hablando de 100 cosas que dice Harry, tú le crees solamente un 33,333%. Le da una cuota de duda. Le dio una cuota de duda. Entonces, la pregunta de Priscila Carolina es muy atingente. Porque este muchacho, recordemos, ya es millonario. Sí. Claro. Tiene platica. Tiene su platica. O sea, heredó de su madre, qué sé yo, él viene de la familia Spencer. Él nunca va a ser pobre. Familia aristocrática. Él nunca va a ser pobre. Jamás va a ser. Entonces, la pregunta reforzada. Básicamente quería decir eso. ¿Qué hay detrás de toda esta cuestión? Harry y Meghan expulsan una rabia contenida por no haber alcanzado las cosas que ellos imaginaron iban a alcanzar. ¿Y qué se imaginaban? ¿Cuáles son esas cosas? La primera, que ellos iban a ser primos inter pares, iban a ser iguales a William y Kate. Es imposible. Es imposible. Pero él de formación sabía que eso era imposible, que él siempre iba a estar en segunda línea. Pero eso se deriva con lo siguiente: la atención de los medios, la atención de la monarquía, la atención de la abuela, en su momento la reina Isabel II, de Carlos. Y eso generó que al final se provocara esto, que ellos transmiten esta rabia, que a mí la exageraron, la exasperaron y le ganaron y le sacaron el partido económico. Aquí hubo otra gente que quería el quiebre de la familia y buscó la excusa y encontró a dos personas que le son útiles a ese propósito. No, pero esta serie no quiebra la monarquía británica. No la va a quebrar. No la va a quebrar. Pero acá también lo conversamos en algún minuto, que la salida de Harry y Meghan de la familia real también tenía que ver con el celo de William y Kate por la popularidad de ellos. Sí, sí. Entonces, ¿quiénes son los malos de la película acá? Yo creo que William y Kate fueron celosos de la preeminencia que ellos tenían y tienen. Ya, eso sí. Pero luego atizaron la separación, y en lugar de generarse un diálogo franco, directo entre Harry y su hermano, dejaron que estas cosas los inundaran y la tenemos en la serie. La serie lo que muestra es lo difícil que va a ser la reconciliación. Aquí, como no hay una denuncia grave, no hay un punto de quiebre fatal y total. No lo va a haber. ¿Qué? No, punto de quiebre total no lo va a haber. ¿Después de esto? ¿Pero cómo? ¿No creen que se van a desear linda Navidad? No ahora. En el paso del tiempo, cuando maduren más, cuando las circunstancias sean otras, van a aparecer los buenos componedores. Esto yo digo 2 o 3 años más. Mira. Pero espérate, hay un evento que se viene ahora. Sí. Ahora. Sí. O sea, a la vuelta de la esquina, estamos hablando de aquí a fin de año, del 2023. Ese caballero de ahí, ese, sí, el papi, ni más ni menos que el papá, va a ser coronado rey. O sea, es rey ya. Pero hay. ¿En mayo va a ser? No, pero además él tiene que... O sea, más cerca todavía. No, pero él graba y envía un mensaje de Navidad. Sí, como la reina. Está bien, sí. Pero una cosa puede ser los gestos que haga Harry. Puede ser un mensaje de Navidad, puede ser una carta escrita con puño y letra, puede ser un montón de cosas. Pero en mayo, el rey Carlos III va a ser oficialmente coronado. Eso es una ceremonia a nivel Dios. O sea, esto es en la abadía de Westminster con el obispo de Westminster, ¿cómo es? De Canterbury. Va a estar toda la familia real,
van a llegar dignatarios de todo el mundo a la coronación. O sea, no es simplemente el pavo que se va a cortar para la Pascua. O sea, estamos hablando de la coronación del rey de Inglaterra, otro era imperio británico. O sea, es una tremenda ceremonia. Mira, me atrevería a que, esto por favor que se entienda desde las tradiciones monárquicas, es tan importante como un funeral de un monarca como la coronación de un monarca. Claro. Entonces, ¿qué vamos a ver, Libardo? ¿Va a ir Harry? ¿Lo van a invitar? La respuesta, sí. Y va a ir. Pero es porque lo cortés no quita lo valiente. Pero espérate, una cosa es que lo inviten, otra cosa es... Que él vaya. Él va. El rey y Camila lo que van a hacer es... Van a demostrar, incluso van a dejar que esto pase por el lado. Que esto, el impacto directo de esta serie de Netflix pase por el lado. Porque ellos se van a poner arriba, se tienen que poner arriba, no pueden bajar a la arena que los quieren meter Harry y Meghan. Tiene que Carlos y Camila ponerse, son los reyes. Es que además si no lo invitan, es darle la razón. Por lo tanto, en mayo los vamos a ver allá. Ahora, si no van, es otra cosa, pero claro, mi impresión... La invitación va mi igual. Mi impresión es que llegado el momento entre Carlos y Camila, van a decir Harry y Meghan, a ver, vengan o no vengan. Vengan, invitémoslo. Ahí está la invitación. Y en mayo lo vamos a ver a la coronación. A ver, quizás lo que pasa es que yo, por motivo de la cobertura que hicimos con la Nati allá en Natalia López, excelente periodista del Departamento de Prensa, conductora de Tele 13 AM, fuimos y estuvimos allá. Y una de las cosas importantes que uno tenía como ojo periodístico era que si iba a ir Meghan o no. Meghan. Está en una relación difícil. Sí. Y sobre todo porque con la reina, con la princesa de Gales ahora, Kate Middleton. Sí. Entonces, fue un foco de atracción. Entonces, ¿qué vamos a ver en mayo para la coronación del rey? Es que ellos desvían mucho la atención. Claro. Se van a comer comunicacionalmente la coronación del rey. A nadie le importa si le ponen la corona del imperio británico. No, cuando entre el cuando entre es que por el eso, pacto. Por eso, ahí va mi pregunta. Es que tiene toda la razón. Ah, gracias. Ahí va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. ¿Es conveniente para el rey Carlos III que el foco sea Harry y Meghan y no él? ¿Puede ser una razón para no invitarlo? No, lo va a invitar José Luis y Priscila. El rey sabe que es el rey y esta es coronación del rey y no la coronación de Harry y de Meghan. Eso lo sabe él. Por lo tanto, la fastuosidad del evento, los invitados y tal, va a ocurrir exactamente lo mismo que pasó en el funeral de la reina Isabel. ¿Quién se llevó las cámaras y las luces? No se las llevó William, no se las llevó Kate, se las llevó el rey y la reina. Y aquí va a ser exactamente la misma. A ver, no va a ser exactamente la misma. Con Libardo estábamos todos pendientes si llegaban, si se miraban, por ejemplo, Meghan y Kate. Estábamos todos pendientes de eso. Sí, pero al final pasaba eso y nos íbamos a ver el rey caminando, la Camila hablando con la gente. Ellos captan la atención. Pero mira, es que puede pasar algo. Mira, es imposible que le quite toda la atención a la coronación del rey. Pero, en segundo plano, la segunda historia debería ser William y Kate, porque es el sucesor del trono. Sí. Pero los focos van a estar centrados en Meghan y Harry. Entonces, sí. Priscila Carolina, si tú fueras, tú que eres una periodista experimentada, te hago la siguiente pregunta. Si tú fueras jefa del Departamento de Comunicaciones del rey Carlos III. Ya. ¿Cómo te enfrentas a el dilema de que lo importante es ver si Harry y Meghan llegan, si Harry y Meghan se llevan bien, qué lugar de espacio les van a dar, dónde los van a sentar, cómo se van a vestir, versus la coronación del rey que es tu cliente? ¿Cómo abordas ese dilema? Primero, hay que invitar sí o sí a Meghan y Harry. Porque si no, evidencian que hay una realidad que dejó aquí el documental, ¿cierto? Entonces, le darían el gusto.
que efectivamente hay un roce y parte desde la Casa Real hacia Meghan y Harry. Entonces yo lo invito. La decisión de si ellos van o no queda en ellos. Pero yo como rey... ¿Harías pública la invitación? No, sí. Lo primero que hago es hacerla pública. Para que todo el mundo entere que... Claro, para que quede claro. Es mi hijo y que es mi hijo y que el amor hacia los hijos es incondicional, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. Ahora, hablaría, esto es el interno porque no me corresponde a mí como jefa de prensa, pero es algo que tendría que hablar muy bien con William. Porque William no se puede sentir opacado por Harry. Porque yo creo que el único perjudicado es William. Pero es que es muy complicado. Por favor, póngase en la cabeza de ese jefe de comunicaciones de la monarquía de estar en este minuto desilvanándose los sesos. Porque, pues, ya, es mi hijo. Te voy a poner otro ejemplo. Un padre no tiene rencores. Siéntate. Yo te voy a poner un ejemplo. Estoy tenso para sentar. Sí, no. Siéntate. Ya, mira. Porque además tú tienes dos hijos y yo no tengo dos hijos. Tú tienes dos hijos. Dos hijos hombre. Hombre. Y resulta que están los dos casados. Oh, yo le he pegado un cocacho hace rato. Ya, pero mira, están los dos casados. Porque, a ver, lo que dije yo, que lo dejamos en el aire, yo creo que el inicio del conflicto entre Harry y William parte porque las dos mujeres no se llevan bien, porque sus parejas no se llevan bien. Y eso pasa en todas las familias. En todas las familias se cuecen habas. Exactamente. Sí, cuando llegan... los yernos, cuando llegan las nueras y no se llevan bien. Y bueno, porque hasta ese minuto William decía, no, yo estoy en segunda línea, no tengo por qué competir con William. William es el heredero al trono, no tengo por qué competir. Y llega Meghan. Y le dice, ¿por qué te echas tan poca cosa tú? Pero ¿a ti por qué te dejan tan de lado? No, claro. Y mira, y algo considera. Pero ¿por qué? Ella no entendió. Además, porque no es de formación. Claro, y es. William empezó, entonces yo creo que ahí hay una... que tienen muchas mujeres. Manipulación. Sí, ¿para qué? Yo creo que este cabro está buena persona. Él es buena persona, pero está manipulado. Porque él tenía el puesto claro. Hasta que le empezó ahí el peperillo. Pero lo que yo te quiero decir. Ya tienes a tus dos hijos, ¿ya? Uno se enoja y dice, papá, yo me voy a vivir a otra ciudad y me llevo a mi señora con mis hijos porque aquí me llevo mal con mi otro hermano. Y llega... tu cumpleaños. ¿Ya? Ya. Y es tu cumpleaños, tú eres el rey de las fiestas. Ya. Y es cumpleaños, además cumples, pongámosle una, 50 años. Ya, 60 años. ¿Ya? Porque 50 años quedan 2 años más. Entonces. Ya, 60 años. Una fecha importante, qué sé yo, rey de las fiestas. Y están enojados tus hermanos. O sea, tu hijo. Están enojados tus hijos. La invitación la extiendes para todos tus hijos igual, independiente si él quiera o no venir, y la decisión la dejas en él, o definitivamente tú te quedas con el hijo que está ahí, aguachado, y que está al lado, y que te ha apoyado, y que ha estado en todas contigo, y va a heredar todo tu capital. Lo que pasa es que se parece y mucho. Y ahí tú dices, a la parábola del hijo me quedo pródigo. Mal con él, invito a mi hijo... ¿O invitas a los dos hijos? ¿Qué haces? Se parece mucho. Usted seguramente... Pero sí. Respóndeme. Es que por eso. Se parece mucho a la parábola del hijo pródigo. Donde el señor, el hijo le pidió la herencia por anticipado, se fue, se la farreó completa y el otro hijo se quedó con él, trabajando, los campos, qué sé yo, otra cuestión. Pero cuando él vuelve derrotado, pobre, se lo había gastado todo, no le quedaba más que volver a la casa, el padre hizo una fiesta, mató su mejor lechón. Hizo un sarao, ya. Un festín. Con lo poco que le quedaba. Y el hijo, que se había sido fiel, que había estado con él, le dice, pero papá, yo que he estado contigo toda la vida, yo que te he estado siempre apoyándote, yo que trabajo, me levanto todos los días para apoyarte, para William, ayudarte. William, cualquiera. Sí. Dice, y resulta que llega Harry, que se gastó toda la fortuna, se la farreó. Sí, nos desprestigió, habló mal de nosotros. Vida de noche. Tú haces este festín. Mi hijo había muerto y ha regresado. Entonces, acá se puede replicar, haciéndote el punto, la parábola del hijo pródigo. Pero esto es más complicado, porque esto no es una familia normal.
no es una familia normal. Acá estamos hablando del soberano británico, ¿o no, Oliva? El soberano británico, en su coronación, el hijo pródigo va a opacar lo a él, en su coronación, y al heredero. ¿Y tú crees que no lo va a invitar? ¿Qué dices tú? No sé, yo tengo mis dudas. Yo apuesto a ganador. Yo apuesto a ganador a que sí lo invitan igual. ¿Un almuerzo? Sí, lo vamos a ver en mayo. ¿Un almuerzo? No, no. ¿Y tú qué dices, que lo van a invitar o no? Va a estar invitado Don Harry, sí, y Doña Meghan. Y la ceremonia va a ser importante, es por la coronación de Carlos y de Camila, y no porque vayan a hacer una rabieta.